Estamos en nuestra segunda media hora del Ángel de River, hoy homenajeando un poco al periodismo, y hablábamos de docentes, de maestros, y tenemos en línea a alguien que fue un poco mi maestro en esto del periodismo, allá por los años 80 en la agencia Saporiti, y que tuvo un paso como director en la revista River, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a un gran amigo, gran profesional, Américo Rial. Roberto Alonso te saluda. Américo, ¿cómo estás? Hola, Alonso, querido, ¿cómo está? El hombre que tiene un apellido bien riverplatense. Ilustre, ¿no? Y aparte, aparte el sobrenombre es el mismo, pero lo tengo antes que el Beto, porque tengo unos años un poquito más que el Beto, y de chiquito fue mi sobrenombre, así que estaba completo, ¿viste? Sí, bueno, tendría que decirle que te pague, ahora que está de moda los juicios, que bueno, si te pague algo por usar el Beto Alonso. Américo, bueno, primero, bueno, saludarte en este día tan especial, porque vos fuiste y sos un periodista de raza. Si repaso el currículum, se nos va no solamente la media hora del programa, sino tendríamos que hacer un programa entero. ¿Qué vivencias te dejó ese paso por nuestra revista, la revista River? Mira, fue muy grato porque, tomé un periodo donde River levantó cabeza después de años que todos sabemos fueron muy amargos para River, no lo que deberían ser, ¿no? Pero bueno, por suerte, ahí anduvimos bien. La revista River, yo siempre la admiré. Mira, pues yo soy un admirador de la prensa partidaria, que a veces valga la redundancia, tiene mala prensa, porque te dicen, bueno, pero es el periódico de un club, es periodismo deportivo nada más que de un club, no sé. Y yo, mira, yo lo defiendo, porque además la prensa partidaria ha sido y es muy importante. Muy importante el campo del periodismo deportivo, no es solo la revista de un club, son revistas que han tenido trayectoria, digo revistas porque no hablo solo de la de River, sino también la de los otros clubes, que han tenido su trayectoria, ¿no? Y han tenido en los momentos en que, bueno, los kioscos de diario tenían mucho más clientes que ahora, porque, bueno, la era distinto el mundo, era distinto, ¿no? La transmisión de información y de comentarios hoy cambió y vino más a los medios audiovisuales, pero en aquellos años que la gente llegaba temprano antes que se acabara la revista al kiosco, así que imagínate. Y yo pongo algunos ejemplos que inclusive no son de River. La revista River fue una revista bien de familia, era de la familia Neuberger, y después Neuberger se jubiló, dijo, bueno, hasta acá llegué, estoy cansado de eso. Después estuvo el director, en el periodo que estuve yo, un gran periodista, César Molco, que venía de dirigir la revista Goles. Y bueno, y siguió, bueno, es muy importante la trayectoria de la revista River, al margen mía, ¿no? Lo mío fue un momento, una etapa, nada más, pero la revista duró décadas. Y fíjate que otras revistas de otros clubes también fueron importantes, qué sé yo, no. Y dieron origen mire, qué fenómeno, ¿no? Que estas revistas, que son a veces miradas nada más que como revistas partidarias o periodismo partidario, además, por ejemplo, todo el grupo Crónica, todo lo que fue Crónica, sobre todo lo que fue cuando llegó a vender 1 millón de ejemplares por día, diario, nace de una revista de partidaria, la de Boca. Y otra revista partidaria, en este caso la de San Lorenzo, es el origen de todo este grupo Perfil, que ha llegado a ser
que llegó, que es este, un grupo periodístico importante, bueno, más allá que la gente le pueden gustar unos u otros, tienen preferencia por política, por uno por el otro, pero nadie puede negar el crecimiento que han tenido. Bueno, esto este caso de Perfil nace de la revista de San Lorenzo, que empezó siendo editada por un pequeño tallercito gráfico que tenía el padre de Fontevecchia. Así que imagínate lo que el impulso popular que de todas estas revistas, de los clubes, que a veces el periodismo dice, pero es periodismo partidario, medio si quiere relativizar la importancia, y realmente yo la reivindico, la rescato, ¿no? Estas que nombré, que algunas más andan por ahí, y cada una sus posibilidades, ¿no? Bueno, Alonso, entonces hasta ahí, bueno, entonces la experiencia de Ríos fue muy interesante, pues tenés que tener en cuenta a dónde va dirigido el mensaje, tener el respeto por los sentimientos de la gente, tratar de no meterse en las internas entre los jugadores y en lo posible entre los dirigentes también, ¿no? Bueno, tratamos de hacer eso y bueno, hasta pero bueno, después ya entramos en otro proceso y ahora la gente se entera así, a través de las audiciones como la tuya y o algunas que puede haber por cable, bueno, hay otro público, ¿no? Pero es muy linda la experiencia de River. Américo, buenas noches. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vichy? Un gusto. Mirá, un gusto y bueno, te saludo en tu día, ¿no? Yo soy el día del jubilado ahora. Si no, me llamó alguien y le dije, ahora es el día del jubilado. Igualmente. ¿No? Pero a vos y a Alonso los saludo. Muchas gracias. Vos sabés, Américo, que mientras vos hablabas, yo reflexionaba, yo coincido plenamente contigo. No me revela el hecho de considerar casi menor al periodismo partidario, sobre todo por esta historia que vos estabas marcando. En la revista El Ciclón, escribió Dante Panzeri, y Juvenal en River. Digo, esas plumas que ya no existen más, con las cuales podrás o no estar de acuerdo, pero digo, con una sólida formación que hoy quizá no se ve en quienes justamente critican esa parcialidad del periodismo partidario, ¿no? O no la aprecian todo lo que debería. Dije, bueno, ese periodismo partidario, bueno, no, bueno, qué sé yo, bueno, todo periodismo tiene un sesgo, ¿no? Hay un periodismo económico. Nadie se le ocurre así decir, periodista económico, periodismo sindical. Bueno, y esto también es un sesgo, una parte del periodismo que dedica a instituciones populares, porque está dirigida a instituciones realmente muy adentradas en el corazón de los argentinos, muy populares, ¿no? Como casi ninguna otra cosa en Argentina, es la pasión que se lleva, en este caso, por la divisa de River Plate, ¿no? Y bueno, hay otros, cada uno con la suya, ¿no? Como dice el refrán. Bueno, ¿hola? Sí, Américo, sí, te escuchamos. Ah, no, no me escucho. ¿Sabés qué pasa? Que cuando, en este caso yo fui un alumno, no sé si fue bueno o malo, el profesor era bueno, que era Américo, y realmente él nos enseñó a un grupo de en ese momento yo era creo el mayor de todos ellos, nos enseñó lo que era la base del periodismo y, como vos bien decías recién, Américo, hacer un trabajo serio y no hacer lo que hoy se acostumbra mucho, sobre todo en lo que es los programas deportivos, ese yo le digo conventillo, ¿no?, para no decir otra palabra, y que nosotros siempre vos nos enseñaste ahí en la vieja agencia Saporiti a manejarnos con esa conciencia del respeto hacia el protagonista, ¿no? Claro, mira, porque a ver lo que pasa, ahora está de moda la fake news, no sé si inglés no es muy bueno, ¿no? La fake news, y yo a veces entro a la página acá por la computadora de un diario muy importante de la Argentina y veo que estos muchachos recorren a publicar fake news y yo me agarro la cabeza, porque yo, por ejemplo, con ese diario no, nunca coincidí con su tendencia
la idea de sus editores y su incidencia histórica en Argentina, pero no respetaba porque digo, bueno, porque está bien escrito, ellos defienden la de ellos, pero son respetables profesionalmente, ¿no? Y ahora veo que meten fan news, que se recurren a cualquier golpe bajo para llamar la atención de los lectores, y bueno, eso es faltarle respeto al pueblo, ¿no? En definitiva, de eso se trata. Siempre cuando hicimos los medios, en las épocas que nos tocó, con la revista Rieger y en otros lugares, y siempre tuvimos en cuenta que va dirigido a seres humanos, a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros, a nuestras familias inclusive. Y no podemos hacer pescado podrido. Bueno, ahora el pescado podrido parece que aumenta el precio. Y bueno, ¿qué va a hacer? Son momentos, ¿no? Momentos. Esperemos que el periodismo argentino también haga un poquito, no mucho, ¿no? Un poquito de autocrítica. Ahora, Américo, te hago una pregunta. ¿Se le puede realmente, esto me hago cargo de lo que digo, se le puede tener respeto a quien, más allá de su condición intelectual, trabaja en un medio, que ese medio está al servicio de un interés, me hago cargo de lo que digo, antinacional? Y esto no hay que referirse más que ver el discurso de John William Cook allá por el 51, donde explica bien y fundamenta bien lo que fue la expropiación de la prensa, ¿no? Sí, claro. No, mira, yo libero a los trabajadores siempre, en cualquier actividad, libero a los trabajadores porque el trabajador es un asalariado, necesita vivir y bueno. Pero bueno, claro, a ciertas cosas, por ejemplo, un periodista deportivo puede trabajar en estos medios que con justa razón señalamos o criticamos, ¿y qué va a hacer? Bueno, el tipo hace lo que puede y en las crónicas de su partido en primera vez es igual que se la pone ahí o se la pone en un lugar mucho más realmente fiel al pueblo argentino. Pero bueno, el tipo se gana el banco, el tipo, el que vamos a hablar bien, el compañero, ¿no? Se gana el banco, bueno, perfecto. Pero el periodismo argentino tiene toda una respuesta, una parte del periodismo argentino tiene responsabilidad en estas situaciones de grandes dificultades y de decadencia que vivió la Argentina y que todavía estamos ahí chapoleando en medio del barro, ¿no? Y muy lindo le da el periodista, Mariano Moreno, todos, pero no. Acá hay algunos que trabajaron abiertamente en contra del pueblo argentino y esto se sigue viendo a veces. Américo, sacándote un poquito de todo esta de lo que es hoy el periodismo, ¿estás viendo fútbol? ¿Ves fútbol? Mira, no mucho, no. Pero mis partiditos los veo, bueno, un poco por la edad, por el frío, que me atacó mucho este año, tengo que mirar televisión, bueno, ahí me fijo, como juega Barraca Central, aunque es el equipo más cercano a mi casa. Me río porque, bueno, qué sé yo, cuando yo empecé el periodismo deportivo, me mandaban de cronista volante, sin teléfono, sin nada, a la cancha de Barraca Central. Bueno, ¿para qué te voy a decir? Y ahora me causa gracia verlo primero, pero como hacemos el periodismo debería hacer su autocrítica, también el fútbol tendría que hacer su autocrítica, ¿no? Porque lo aparece y desaparece el equipo de acuerdo a lo que quiere manejar la AFA, ¿no? Y eso, bueno, eso no es lo mejor, me parece, no sé, no, igual me resulta simpático que Barraca Central esté primera, ¿no? Cuando yo iba tenían el teléfono para pasar la información, no tenían ningún teléfono desde ya, pero creo que había que ir a una comisaría que quedaba 6 cuadras a pedir prestado el teléfono, antes que en Argentina vivíamos, ¿no? Así que bueno, y ahora Barraca Central está en primera y dándole batalla a los grandes, y como ha cambiado todo, ¿no? Algo bueno para Barraca Central, las cosas cambiaron para bien, porque pero para la AFA creo que no cabe, es muy difícil cambiar las cosas para bien en la AFA. Y ahí sí el periodismo tiene un rol que cumplir, no tiene que ponerse a decir que hay que hacer o dejar de hacer, pero señalar que tiene que haber prolijidad,
en algo que el pueblo argentino siente tanto, como el fútbol, ¿no? Que es lo que más siente, lo que más lo hace vibrar, y bueno, no se puede jugar con los sentimientos de la gente. Y bueno, inclusive en esos años de oscuridad de River, bueno, ahí también estuvo la AFA metida. Sí. Y bueno, sin ir más lejos, no, Américo, yo creo que en el descenso también estuvo la AFA metida. Y lo más probable, ¿no? Yo creo que en todos los descensos de esta vez. Pero en el caso de River, claro, fue una osadía, porque además, mandar al descenso a River, qué sé yo, hay que estar medio, no sé, pasado revoluciones. Bueno, ahora diríamos que... Ahí se juntaron, yo creo, el hambre y las ganas de comer, ¿no? O sea, la AFA y por otro lado la dirigencia que tenía River. Sí, no, desde ya, no. Otros que es difícil de rescatar que realmente son los dirigentes. Bueno, la AFA es un poco los dirigentes del fútbol. Y algunos que no son exactamente del fútbol, pero se meten en la AFA, pero no mejoran la cosa. Pero sí, sí. Bueno, en general, Alonso querido y compañeros, la Argentina tiene un problema serio de dirigentes, ¿no? En la AFA, en el fútbol, en otras cosas, qué sé yo. Pero bueno, país joven, bueno, a lo mejor no hay que pedir tanto, uno pide a veces demasiado de nuestro país, pero bueno, qué sé yo, esperemos que las cosas se vayan superando todos los días, una y otra. Y que bueno, y cuando compra 120 vea las cosas con más optimismo. Américo, ahora claro que ahora tengo 80, así que todavía para 120 me falta bastante. Américo, yo le decía a Roberto que en el 40, 50, digo, auge del periodismo gráfico, existía esa avidez. Como decías vos también, lo ratificado por esperar, tanto el gráfico, la revista River, y bueno, o la revista partidaria que cada club tuviera por parte de sus hinchas. ¿No es contraproducente, comparando con esa época, esta sobreabundancia de información que tiene que rellenar permanentemente 24 horas de transmisión de canales de aire y de cable? Y sí, porque claro, porque esta no es una olla que hay que meterla adentro, aunque sea un palo, pero que hay que llenar la olla. Esto, la información hay que manejarla, la que vale la pena, no puede salir cosas. Bueno, si no tengo información, meté una fake news. No te avisan ni al día siguiente que era una fake news. Pero la fake news, bueno, ya es una exageración. Pero digamos, sacarle demasiada punta a un lápiz, que a veces no merece. Por ejemplo, que yo, las situaciones políticas, eso se da vueltas y dale, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, con que el otro no saludó a la otra, y el de cuando la saludó, la otra estornudó. Hay problemas reales, muy bien, pero el periodismo a veces hace un tipo de cosas conventicias que no hacían en los años 40, 50, 60, ni siquiera el periodismo conventillero, en el que yo trabajé, yo fui muchos años jefe en crónica y demás, pero y cuando agarrábamos un tema le dábamos con todo, pero no inventábamos el tema, no era una fake news, a lo mejor magnificábamos un hecho, pero no... Y lo explotábamos por todos los costados, pero no inventábamos el hecho. Y ahora veo que se inventan hechos. Y ahí el periodismo es gravísimo lo que está haciendo. Es como si los médicos inventaran enfermedades, más o menos, para tener más ingresos. La barbaridad. En fin, no me tienen la lengua. Después Daniel te va a llamar para su programa y ahí te vas a poder extender en toda tu sabiduría sobre la historia y todo lo que has vivido. Yo, Américo, realmente te agradezco en este día tan especial, en el Día del Periodista, bueno, los años que nos conocemos, y agradecerte infinitamente acá en el Ángel de River por estos minutos que nos has concedido y por esa
por esa pluma, que nombrábamos recién, de gente que se ha hecho en el periodismo y que realmente enorgullece al periodista, ¿no? Y creo que vos sos una de esas personas que nos has enseñado, a quienes seguimos este camino, y todavía con tu sabiduría seguís enseñando. Así que yo, de mi parte, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos que nos diste, ¿eh? Bueno, gracias a los dos y que, bueno, que terminen una buena noche, ¿no? Y ojalá tengan una buena cena del Día del Periodista. Aunque sea con empanadas, porque no hay que tener tantas pretensiones. Pero un abrazo grande, un abrazo muy grande y felicitaciones por lo que están haciendo, que está en línea con lo que estábamos hablando, ¿no? Con ese periodismo como bien recordó el amigo, por ejemplo, estaba Juvenal, así que imagínate que lo que están transitando ustedes es muy bueno y luchen y sigan para adelante, aunque a veces seguramente no es un gran negocio, ¿no? Pero no importa, las convicciones y la vocación es más importante que todo. Muchas gracias, Américo, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao, Américo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.